El riego adelantará los primeros brotes. La siembra de la papa se completó ya en 8 caballerías de la empresa Cultivos Varios Orquita, de las más de 30 que destinará este año al tubérculo, el mayor polo agrario de la provincia de Cienfuegos. Un nuevo método humaniza las labores, al tiempo que permite la organización de la fuerza agrícola. Era un poco engorroso ir caminando detrás de la máquina. Cuando el compañero terminaba un día completo de 7 o 8 horas sembrando papa, caminaba más de 15 kilómetros. Lo que hicimos fue ubicar a todos los holongueros, es decir, los 4 que iban detrás de la máquina, por tramo, alrededor de 30 pasos. Y rectifican la siembra que se hizo con los compañeros que venían sembrando la máquina. Esto trae como consecuencia que el hombre camine menos, la siembra queda mucho mejor. Se trabaja con las 5 variedades de mayores beneficios históricos según los suelos y el clima locales. Especialistas estiman un rendimiento futuro de 6.500 quintales por caballería. Las acciones iniciales de la campaña papera asegurarán el éxito de la cosecha. En el futuro se espera la recogida en la provincia de más de 200.000 quintales. Todo el fertilizante en la empresa, la semilla está entrando con buena calidad. Pensamos que no haya dificultad ninguna por las variedades que tenemos, la situación que tenemos hoy de insumo y de la preparación de suelo. Datos suministrados por la Dirección Provincial de Acopio confirman que del total, unos 100.000 quintales se acopiarán en frigoríficos. Cultivos Varios Orquita enviará 17.000 quintales a la industria y el resto se comercializará en los mercados estatales cienfuegueros. Ángel Bermúdez, Notisur.